Mi historia comienza cuando tenía alrededor de 10 años. En ese tiempo, solía visitar una tía que residía en una localidad en la frontera de Tamaulipas. No recuerdo su nombre, pues ya ni siquiera existe. Este lugar estaba habitado mayormente por personas en situación de extrema pobreza. Pepenadores en su mayoría, quienes vivían en casas construidas con madera y techos de lámina y desperdicio. Los menos afortunados utilizaban pallets o incluso desechos para levantar sus precarias casuchas. Recuerdo que también era conocido por ser un lugar supuestamente místico, donde convivían comadronas, brujos, chamanes y personas que afirmaban tener la capacidad de conectarse con los espíritus. Aunque debo decir que en su mayoría eran charlatanes que adivinaban la suerte y el futuro por unos cuantos pesos. Era un lugar bastante sombrío, con calles de tierra y un olor a descomposición que persistía todo el tiempo, combinado con una extraña obscuridad que envolvía el entorno incluso durante el día. Y es que la verdad quiero que imaginen cómo era adentrarse en aquellos senderos llenos de excrementos de animales y basura, convirtiéndose en un viaje hacia el miedo y lo desconocido, con la constante sensación de ser observado por los habitantes del lugar que muchos miraban a los forasteros desde las ventanas o entradas de sus humildes viviendas, vigilando con celo a los intrusos que invadían su espacio, gente que no era de ahí. No faltaban, por supuesto, los delincuentes y malhechores que añadían una capa adicional al temor que se sentía al caminar por aquellos rumbos. Aunque nosotras ya nos conocían por mi tía, a los que no eran de ese lugar les iba bastante mal. Y qué decir de la policía, ni siquiera se asomaba a la entrada de ese lugar. Era demasiado miserable, y eso me perturbaba cada vez que teníamos que ir con mi tía a dejarle comida y ropa, entre otras cosas. Llegar a su casa no mejoraba las sensaciones de inquietud. Ella compartía su hogar con otras mujeres de la vida galante que tenían un aspecto peculiar. Siempre vestidas con harapos, descalzas y con el cabello enmarañado por la suciedad, y aún así, las buscaban por sus favores y atenciones. Otros hombres igual de podridos que ellas. Todo ese lugar y la gente desprendió un olor a aceite rancio y suciedad que impregnaba toda la casa. Cada que te acercabas a ellas y las mirabas directamente a sus ojos marchitos. Su comportamiento era errático y desobediente, y constantemente se rascaban compulsivamente la cabeza buscándose piojos y pulgas, ya que tenían numerosos perros viviendo con ellas. Mientras mi madre conversaba con mi tía, recuerdo salir a jugar por las calles con otros niños del vecindario, sintiéndome incómoda cada vez, especialmente con uno de ellos que tenía mi edad y mostraba una actitud imprudente y grosera hacia los vecinos, quienes siempre le respondían de la misma manera. Su nombre era Marcial. A pesar de esos momentos de ocio con los chiquillos de allí, siempre esperaba ansiosa la llegada de la tarde para poder salir prácticamente huyendo de ese sitio. Mi mamá temía que la noche nos sorprendiera en un sitio tan inhóspito y donde ya no pasaba el transporte al salir a la carretera. La oscuridad siempre era un constante, y siempre estábamos al alba, evitando que nos atrapara y nos impidiera salir de ese lugar, pues no imaginaba pasar la noche ahí. Y de verdad, cada que visitaba ese lugar se convertía en una experiencia horrible, y difícilmente podía quitarme el hedor que me dejaba impregnado en la ropa el solo caminar por esos lugares olvidados y cargados de maldita miseria. Sin embargo, y el motivo de esta historia ocurrió uno de aquellos días. No tengo memoria precisa del momento en que fuimos nuevamente a este horrendo lugar. Y obedeciendo la rutina, para matar el rato decidí jugar con los niños que parecían divertirse con una pelota y restos de botellas vacías. En cierto momento optamos por las escondidas. A pesar de que mi madre me había prohibido alejarme de su vista, en aquella ocasión dejé de lado un poco la obediencia y me escondí en el patio trasero de la casa, donde se acumulaba basura y más allá había unas pequeñas casitas hechas de plástico negro y tarimas apolilladas. Fue entonces cuando Marcial,
el niño con quien jugaba me hizo una señal para que lo siguiera. Con cautela, caminé lentamente entre las latas viejas para no hacer ruido. Al llegar a su lado, Marcial me reveló que en una de estas casitas vivía una señora conocida por ser muy enojona y que detestaba a los niños, especialmente a aquellos que rondaban cerca de su casa. La llamaban la bruja de las muñecas, debido a su afición por coleccionar estas figuras, las cuales supuestamente tenía apiladas en su hogar. Marcial explicó que cuando notaba que los niños corrían por su propiedad, la mujer salía furiosa y les gritaba para que se fueran de ahí posteriormente. Tomaba una vasinica llena de sus propios orines y los esparcía en el aire como si intentara ahuyentar a todos los intrusos que pasaban cerca de su casa con aquella peste. La reacción de los menores no se hacía esperar. Corrían en todas direcciones entre burlas y risotadas, lo que solo conseguía enfurecer aún más a aquella anciana. La llamaban precisamente y de forma despectiva la bruja de las muñecas, debido a su apariencia desaliñada y vejez, además de su peculiar gusto por coleccionar aquellos objetos. Al escuchar las palabras de Marcial, mi cordura me instó a querer alejarme de ese lugar inmediatamente. Sentí entonces la mano fría y sucia del niño tomándome el tiempo que me decía. ¡Nombre! ¡Ven! Esa vieja no ve bien y escoja. Si se da cuenta, no podrá alcanzarnos. No le temas. Ten confianza en mí y te voy a enseñar unas cosas que tiene ahí, esas muñecas extrañas que, de verdad, cuando las veas, no lo vas a poder creer, afirmó Marcial. A regañadientes caminé casi arrastrándome, jalada por él mientras se reía. Temía no solo el regaño de mi madre, sino también perturbar la paz de la anciana, quien quizá podría quejarse y desencadenar un castigo ejemplar. Conocí a mi madre enojada y era capaz de darme cintarazos, además de mantenerme siempre ocupada y sin mirar la televisión una vez que llegáramos a la casa. Aún así, no sé qué impulso me guió a seguir al niño a través de los caminos repletos de basura. Cuando por fin llegamos, noté que la propiedad carecía de puertas y en su lugar una cortina de color café, percudida y llena de manchas, se movía lentamente con el viento. Todo estaba sumido en un completo silencio. El chiquillo me soltó y corrió para asomarse al interior, adentrándose lentamente y dejándome sola con el miedo que se apoderaba de todo mi ser ante la posibilidad de ser descubierta o de que la anciana saliera para regañarnos. Estaba lista para correr ante el menor indicio de problemas, pero aquello fue demasiado extraño. Pasó un largo rato y el niño no salía. Fue entonces cuando comencé a inquietarme demasiado, al punto de querer lloriquear por estar sola y sin saber qué hacer. Estaba a punto de dar un paso hacia atrás para escapar cuando de pronto el rostro de Marcial apareció entre la cortina y el marco de la puerta. «Ven, no está la vieja», me dijo con una sonrisa pícara y una mirada ansiosa. En ese instante logré calmarme un poco al pensar que no habría nadie a quien molestar. Dirigiéndome hacia el interior, apartando la cortina, y descubrí que la casa era solo un cuarto muy amplio, sin divisiones. En el fondo, una cama vieja sostenía un colchón percudido y lleno de hoyos. Una pequeña cocina mostraba signos de descuido y una mesa con sillas apolilladas ocupaba otro rincón. En el extremo opuesto, había objetos extraños con hierbas y frascos, cuyo contenido se miraba asqueroso. La sensación de amplitud que proyectaba desde afuera no tenía comparación con la extraña pequeñez que caracterizaba al interior. Y en ese momento Marcial se asomó por otra entrada ubicada por un lado. Me instó a mirar y al hacerlo, un olor fétido invadió mis fosas nasales. Al caminar un poco hacia el exterior descubrí que a unos metros había una letrina peculiar. En lugar de un retrete convencional había un tipo de cajón de madera con un agujero enorme en el centro. Nunca antes había visto algo similar, así que lo examiné detenidamente y el calor, además del hedor, me provocaron náuseas. Y cuando intenté salir, me asomé por el agujero de aquel cajón y dentro de aquel pozo había decenas de cabezas de muñecas repletas de
excremento y una gusanera que parecía darse un festín con esa inmundicia. Al observar con detenimiento, noté que el pozo tenía una profundidad de unos 3 metros. Su construcción era algo extraña, con un diseño que se estrechaba como un cuello de botella a medida que descendía hacia el fondo. En las paredes de tierra se vislumbraban grandes huecos en los que parecía haber algo más que las cabezas de aquellas muñecas. Sin embargo, no lograba distinguir con claridad qué era. El movimiento hipnótico de los gusanos que se desplazaban me hizo casi perder el equilibrio justo cuando sentí que iba a caer en aquel agujero. Marcial me agarró con firmeza, llevándome al patio. «Es mejor que nos vayamos de aquí, niña. No ha de tardar en llegar aquella bruja. Y si nos encuentra aquí, vamos a tener muchos problemas. Pero antes de irnos, ven. Te voy a enseñar algo que de verdad nunca vas a olvidar», afirmó Marcial antes de marcharnos y me condujo a una parte del patio donde descansaban varias muñecas antiguas y otras modernas. Pero todas estaban sucias y eran de un tamaño casi natural, de mi estatura. Algunas carecían de ojos, mientras que otras parecían seguir nuestros movimientos de forma inquietante. El aspecto macabro de estas era realmente impactante y sus rostros desgastados y deformados sugerían una existencia prolongada en un estado de abandono. Pero había algo inusual en esas muñecas. No sé cómo describir su aspecto extraño, e incluso hasta podría decir que su piel parecía una especie de madeja de cartón, seco y amarillento, además de grasoso. Era como si en realidad fueran cuerpos momificados. Y no entendía cómo es que alguien hubiera podido lograr ese efecto en tales objetos. Estaban dispuestas de una manera desordenada. Emanaban un aspecto grotesco y algunas parecían tener expresiones de enfado, como si estuvieran molestas por nuestra presencia. Al mirar algunos ojos, aquellos que aún permanecían en su lugar daban la impresión de seguir cada uno de nuestros movimientos con una mirada penetrante y vigilante. La suciedad acumulada en sus vestimentas o el cuerpo desprovisto de estas contribuía a su aura sombría y sus extremidades rotas o desgarradas añadían un toque de horror al conjunto. Al contemplar aquel rincón del patio, experimenté un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza por la enorme impresión de ver aquello. No era normal. Algo sentía que me alertaba de muchas maneras. La sensación de que esas muñecas aparentemente inanimadas podrían cobrar vida en cualquier momento me dejó con una profunda incomodidad y miedo. Marcial, con una sonrisa maliciosa, señaló algunas como si quisiera resaltar sus detalles más perturbadores antes de retirarnos de ese maldito lugar. Todos aquí sabemos, y los cuentos indican que en realidad esas cosas que estás viendo ahí son niños. Niños que transformó en muñecas esa bruja. Míralas bien si no me crees, afirmó Marcial, y algo sentí en mi interior que no quise creer. Pero de algún modo mi mente comenzó a trabajar ideando y pensando que quizá lo que decía era cierto. Aunque por otro lado pensaba que solo estaba jugándome bromas. Por ese tono burlón que usaba, Marcial mencionó que se decía que estas muñecas en realidad eran niños convertidos en objetos por obra de la bruja, y afirmaba que si prestaba atención podría notar que sus ojos se movían y que tenían piel en lugar de plástico. Aunque inicialmente no quería creerle, decidí acercarme con detenimiento y observé algo extraño, precisamente en aquellos ojos, junto con una sensación inquietante en el ambiente que me puso nerviosa. Y en ese preciso instante, uno de estos rostros de plástico se movió de manera repentina, causándome un tremendo susto. Pero lo peor estaba por venir cuando Marcial me advirtió que la señora regresaba de forma inesperada. Podía escucharse su voz profiriendo maldiciones desde el exterior y una sensación de urgencia me invadió. Y vi a Marcial correr para esconderse debajo de la deteriorada cama, y su gesto burlón cambió a uno de preocupación y miedo al saberse descubierto. Yo no sabía qué hacer ni cómo reaccionar y quedé petrificada en ese lugar.
Lo único que se me ocurrió fue esconderme en la letrina y rogar fervientemente para que esa mujer no me encontrara dentro. La angustia se apoderó de mí en tanto aguardaba en ese insólito escondite, soportando el hedor y las moscas que parecían salir de ese foso, podrido y asqueroso, deseando que la señora no me descubriera, no notara mi presencia entre aquellos objetos macabros que llenaban el perturbador patio. Lo que presencié a continuación se convirtió en una de las experiencias más horrendas que he vivido en toda mi existencia. Incluso hasta el día de hoy, me cuestiono la veracidad de lo que presencié, pero el terror que me invade cada vez que pienso en ello persiste, manteniéndome en vilo y haciéndome reflexionar sobre la autenticidad de aquella escalofriante escena. Aquella anciana decrépita sostenía un costal lleno de desperdicios, arrojando algunos a un chiquero que tenía por un lado de su casa y donde los cerdos comían con ansiedad estos mismos. En tanto miraba por entre las rendijas de la puerta de la letrina, noté que sacaba otro muñeco. Lo supe por su cuerpo rígido y la ropa que lucía aparentemente nueva o al menos más limpia. Con lentitud, colocó este mismo cuerpo rígido sobre una mesa donde yacían despojos mosqueándose y utensilios, comenzando a trabajar arduamente en este muñeco. Sin embargo, algo no cuadraba. Cuando noté que estos mismos despojos eran extraídos del supuesto muñeco, y la realidad se estampó de manera brutal en mi rostro, al mirar cómo las tripas caían en el suelo haciendo un sonido acuoso y alertándome de inmediato a tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que miraba ahí. Cuando lo supe, casi me voy de espaldas. La anciana no estaba manipulando juguetes inanimados, estaba desmembrando algo que alguna vez fue un niño. La visión de aquellos restos humanos utilizados para confeccionar muñecas me dejó petrificada y el horror se apoderó de mí. Al comprender la macabra verdad detrás de aquel grotesco taller de la anciana, con meticulosidad, aquella vieja procedió a quitar las ropas del cuerpo rígido, oliéndolas con una ansiedad perturbadora en varios sentidos y niveles. Era como si disfrutara del olor a los niños mientras colocaba más restos en una cubeta, cosía los cortes con hilo negro y aguja. Acto seguido, trasladó el cuerpo de esa criatura inocente hasta una tinaja en el patio donde lo sumergió y lo dejó ahí. Sin conocer la razón detrás de este macabro acto, posteriormente arrojó esos despojos que le había sacado a los cerdos, quienes devoraron con avidez el festín de carne humana, y en algún momento noté que Marcial salía de su escondite rápidamente para correr y alejarse, dejándome ahí a merced de esa mujer desquiciada. Mientras esa vieja prefería insultos y advertencias, me di cuenta de que estaba sola y vulnerable ante ella. En medio de amenazas e insultos, le gritó a Marcial que sería el siguiente muñeco si lo pescaba. Instantes después de que entrara nuevamente, observé cómo ésta salía nuevamente al patio y bajo una lona que retiró, descubrió una especie de estatua grotesca con cabeza de creno y manto negro a la que le prendió unas veladoras. Ahí supe que la anciana le rendía pleitesía a esa escultura de la muerta y supe del peligro real en el que estaba. Casi la mayoría de las personas que vivían en ese lugar le rendían culto a esta deidad, pero esta anciana iba más allá, pues había confeccionado su figura con partes humanas. En ese instante, todo lo que Marcial había mencionado tomó un sentido horrible. Aquella vieja decrépita, además de ser una homicida de niños, era una bruja realmente, una verdadera adoradora de la muerta. La revelación de sus prácticas dejó una marca indeleble en mi mente y la urgencia de escapar de aquel lugar se volvió más apremiante que nunca. Pero de pronto, me sentí completamente perdida al notar que se acercaba lentamente a la letrina, buscando algo entre sus ropas, quizá para hacer alguna necesidad. Y al percatarme de esto, tan solo me incliné hacia atrás, contemplando el foso lleno de inmundicia como una posible vía de escape. Pero antes de tomar esa decisión repugnante, escuché voces de niños al exterior,
Gritaban y arrojaban botellas al techo de la casa y la anciana furiosa tomó un balde con desperdicios y salió a enfrentarse a los chiquillos, los cuales providencialmente habían regresado con Marcial. Este acto inesperado me brindó la oportunidad de escapar de ese sitio horrible. Tan solo aproveché la distracción de la anciana en la calle y salí corriendo por un lado de la casa, arrastrándome por un charco de aguas negras, dirigiéndome con mi tía y mi madre sin mirar atrás. La adrenalina y el miedo impulsaron mis pasos y solo dejé de correr cuando llegué. Estaba pálida y los chiquillos venían detrás mío con su presencia escuálida y andrajosa, riéndose como si nada hubiera ocurrido. Marcial mencionó que esa bruja de las muñecas no los quería a ellos por tener siempre hambre y por no ser blancos de piel. Tú, no te preocupes por nosotros. Esa vieja no nos quiere. ¿Cuándo has visto que alguien quiere una mona flaca y prieta como nosotros? Esa bruja solo busca blanquitos y niños bonitos y rellenitos para poder hacerlos muñecos y quizá comérselos. Dicen los viejos de por allá que el diablo anda por ahí y que no solamente se pone a platicar con él, sino a comerse partes humanas. ¿Quién sabe? Se dicen muchas cosas de esa maldita vieja. Aquí todo el mundo la conoce, pero nosotros somos los únicos que sabemos la verdad. Los niños nos protegemos entre nosotros. Y si uno de nosotros se descuida, como te pasó a ti, vamos y lo rescatamos. En eso nos entretenemos, en hacer enojar a aquella maldita vieja, aquella bruja de las muñecas. Pero tú de verdad, mi amiga, sí que estás en problemas. Te van a regañar si esa vieja se le ocurre decirle a tu tía que anduviste en su casa husmeando lo que no debes, afirmó Marcial mientras los demás niños se burlaban de mí, sin entender por qué. Esa muestra de alegría, euforia ante la horripilante verdad me descolocaba. No entendía cómo es que todos ellos podían vivir con algo así y estar expuestos cada día a la locura del infierno donde vivían y donde esos horrendos seres que lo habitaban permanecían en casuchas desmembrando infantes. Era inconcebible. Pero ciertamente el horror y la angustia me impedían pensar con claridad. Marcial me advirtió que nadie me creería, especialmente en ese lugar olvidado donde la miseria y el horror formaban una amalgama cotidiana para la gente. Aquellos muñecos de la bruja, como los vi con mis propios ojos, eran en realidad menores que alguna vez tuvieron vida, robados por esa mujer a madres y familias que quizá los buscaban afanosamente, sin saber el cruel destino que tuvieron. ¿Cuántos niños no habría así? ¿Y cuántos no habrá sucumbido ante tanta gente desquiciada como la que vivía en aquellos lugares? Al abandonar aquel sitio junto con mi madre ya era de noche. El miedo persistía en mi interior y mientras esperábamos transporte en la entrada de aquella invasión de pepenadores, observé a la anciana llevando su costal a cuestas, caminando lento, y al verla me quedé estática, casi sin respirar. Pero atado a su espalda, llevaba uno de esos muñecos horrendos. Al observarlo mejor, les puedo jurar que por breves momentos pude percibir el pavor y la zozobra reflejados en el rostro de este muñeco inanimado. Mi mente divagó, y la mujer de pronto volteó para mirarme fijamente y en un instante noté que me dirigía una seña con su dedo indicándome que guardara silencio, y esbozó una sonrisa con una mueca perturbadora, como advirtiéndome que lo sabía. Supo que estaba escondida y supo que la miré haciendo su acto atroz y ahora me advertía que me callara. Fue en ese momento que decidí que nunca más volvería a aquel lugar. Tan solo abordé el camión al que le hice la parada a mi madre. La imagen de la bruja cargando a uno de sus macabros muñecos mientras se alejaba y quizá en busca de otra víctima se quedó grabado en mi memoria y el gesto de complicidad que compartimos a distancia aumentó mi convicción de mantener en secreto lo que había presenciado. Más por el terror y por mirar el color de mi piel, el
temor persistente y la desconfianza hacia ese rincón olvidado se volvieron parte de mi vida diaria, marcando el fin de una experiencia traumática que nunca podría borrar por completo de mi mente y aún al día de hoy que soy adulta. No lo he podido olvidar. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.